Estamos aquí nuevamente con otros detalles, 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 para hacer todo más efectivo. Este es un episodio más de Roofing and Ride y recuerden, estamos en las series de PVC. Hay varios accesorios que pudiéramos enseñar, pero en este caso vamos a mostrar lo que es el pipe, este gorrito de aquí. Bueno, Chino, hay varias cosas que pudiéramos mostrar, pero básicamente es muy parecido una cosa con otra. Una de las cosas que me doy cuenta ahorita aquí es que este es material no reforzado. So, es como el tepedón también. Hay unos accesorios reforzados y unos que no están, ¿verdad? So, es igual con el PVC. Hay unas que sí son y unas que no son. Bueno, ¿verdad? Ya que estás hablando de TPO, pues voy a hablar algunas de las cosas que ya conocemos en TPO, que vamos a hacer con el PVC. Entonces, es necesario tener todos los instrumentos que necesitamos. Las herramientas que son básicas y también los accesorios que son básicos. Necesitamos tijerita, necesitamos nuestros sujetadores que van a ir alrededor. Necesitamos, obviamente, este metal, este cinturón metálico, ¿verdad? Para que podamos ponerlo aquí alrededor después de que nos expliques. Y, obviamente, cómo lo vamos a cortar. Y algo que no nos puede fallar también es el water block, ¿verdad? Yeah. Entonces, maestro, díganos qué hacer. Ya les avisé a todos, ponerlos donde vamos a tener que instalar los platos, ¿verdad? La primera cosa, tornillados. Ahora, lo que voy a hacer primero es agarrar mi bota, ponerla al revés, domitos, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero marcarlo con toda mi pipa. Ya está marcado, voy a hacer cómo voy a querer. Ahora, domitos, la única cosa que yo quiero es que la bota apriete macizo a la pipa, ¿eh? So, lo que voy a hacer, ya viste cómo le marqué con la pluma. Uh-huh. Ahora lo que voy a hacer es lo voy a cortar un poquito más alto, ponerle un poquito de calor y estirarlo y poder instalar la bota. Y ahí va a agarrar más presión. Ajá. Muy bien. Además, voy a llegar aquí, don Mitos. Algo con esto, don Mitos, me gusta mejor usar las tijeras que la navaja. Digo, para mí la navaja es un poquito, a veces, tener mucho cuidado. Menos navaja, menos accidentes. Ya. Yeah. Prefiero cortar las cosas dos veces, don Mitos, en esta situación, que cortarla mal y tener que reemplazar la bota, ¿verdad? Exactamente. So, si ya sabemos cómo va a entrar aquí, don Mitos, lo que quiero hacer es tirarlo un poquito, pero antes que la vemos que entre bien a la bota, voy a marcar dónde va a ir. Y si ves cómo va a estar aquí, va a ser mi marca. ¿Dónde va a llegar la bota, don Mitos? Voy a agarrar mi water block. Se lo voy a instalar primero. Aplicar. ¿Ok? Muy bien. Para cuando ya poner la bota, se va a quedar el water block enterrado atrás de mi bota. ¿Ok? Muy bien. So, lo que voy a hacer aquí, de nuevo, don Mitos, voy a echarle un poquito de calor para que se vaya más suavecita y poder trabajar con ella más fácil, ¿verdad? Entonces, al calentarle ahí, ya se vuelve más flexible, ya más presión va a crear alrededor de la tubería, ¿verdad? Sí, domitos. Mira, ¿sí ves cómo quedó bien? Casi tengo como una pulgada. Ya está bien centrada mi bota. Pero para esto se supone que ya pusimos nuestros platillos alrededor, ya pusimos también el water block alrededor. ¿Sí? Ya el water block ya está atrapado atrás, domitos. Muy bien, ¿y después? Voy a weldear la pipa. Digo, la base. La base. Ahora, de nuevo, domitos, si lo corto la medida que es, no me va a dar suficiente en la pipa para poder ponerle la clampa. Y si no le puedo poner la clampa, domitos, porque no me dejaste suficiente para weldearle, tengo que ponerle un parche o la tengo que hacer de nuevo. Ahora, ¿la abrazadera la ponemos primero o después? Yo, a mí, domitos, me prefiero cavar la bota primero, porque si cometí un error y la tengo que sacar, no tengo que quitarle la clampa, si no se necesita. Pero ya está bien. Tal como lo necesitamos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora vamos a voltear esto, don Mito. Bueno. Cuando yo estoy volteando estas botas, me gusta dividirlas en cuatro secciones, don Mito. Okay. Porque si empiezo de un lado y me traigo para el otro, me va a causar unas arrugas. So, lo que voy a querer hacer es hacerlo en secciones, ¿ok? So, voy a entrar aquí, tener seguro que la pistola esté limpia, don Mito, de nuevo, porque este es el PVC. Cuando estamos usando el material de TPO, don Mito, cuando estamos usando con el material de detalle, le bajamos la temperatura a la pistola. No se tiene que hacer mucho con este, don Mito. Y como de nuevo, el calor del PVC, le encanta el calor, comparado que en el TPO. Bueno. Voy a entrar aquí, don Mito, y lo que me gusta hacer a mí primero, es nomás hacerlo en esta sección, ¿verdad? Para que no se me vaya a arrugar cuando voy a empezar a weldear. Ni a mover. Ajá. Y ando más o menos, más le quiero dejar, don Mito, como una pulgada donde voy a poder sellar con el Hican, ¿verdad? Me está dejando espacio, no le estoy weldeando todo, ¿sí ves? ¿Cómo le estoy dejando una la alita? Eso claro. Lo voy a weldear al mero último. También, don Mitos, pues a los guantes, hay muchos ruferos allá que le encanta usar mejor la mano que el rodillo, ¿verdad?
Pero allá es opción de uno. Ahora, cuando estás moldeando estos hormitos, tienes que tener cuidado con el PVC. El PVC te va a decir si se te va a empezar a arrugar, ¿eh? So, pon atención con al PVC. Y de nuevo, hormitos, poquito bleed out. Pero el bleed out este no es negro. Punto importante aquí, ya que lo que está ahora mismo Chino soldando es una membrana que no está reforzada, ni tampoco tiene la parte gris, obviamente, de atrás. Por lo tanto, el bleeding no va a ser color negro, ni café en este caso, sino más bien va a ser un bleeding transparente, que ya desde aquí yo lo puedo notar. Veo que sale humo, de todas maneras. Sí, dormito, porque este todavía es PVC y todo el tiempo te va a salir el humo. Ahí estamos, dormitos. Otra cosa que yo quiero ver de instalador, dormitos, es el brillo que tiene. Hace un tal detalle, es cuando pegó el calor. Uno, yo de inspector, si no veo lo brilloso, va a haber un problema, voy a tratar ahí con el probe, ¿verdad? Ajá. Ahora, ya acabé, don Mitos, voy a chequear mi trabajo que esté bien sellado, ¿verdad? Ya acabando con eso, don Mitos, le falta su clamp. Su brazadera. Ya está su brazadera, don Mitos, como la quiero poner aquí, ya la aprieto, ya va a quedar. Y lo único que me falta poner es el sellador de arriba. Pero no del water block, va a ser el flexio. Flexio. Todo el detalle es igual, don Mito, nomás es tenerle calma, porque recuérdate, el diablo está en el detalle. Muy bien. Detalles, detalles, detalles. Sí.